Hola, soy Diana Bárcena, nutróloga clínica y funcional, y hoy vamos a profundizar en un tema muy importante y que siempre me preguntan sobre los suplementos. En este video vamos a ver la introducción completa a los suplementos, desde las diferencias entre los tipos de suplementos hasta la importancia de su formulación, pureza y limpieza. También hablaremos de algunos mitos comunes sobre los suplementos, como el descanso entre ellos, y finalmente discutiremos por qué la suplementación personalizada es tan importante. Comencemos hablando de algo fundamental: las diferencias entre tipos de suplementos. En el mercado podemos encontrar una amplia gama de suplementos, desde los multivitamínicos hasta minerales, probióticos, adaptógenos y aminoácidos, entre otros. Cada uno de estos cumple funciones específicas en el cuerpo. Por ejemplo, los multivitamínicos suelen ofrecer una combinación de vitaminas y minerales básicos para cubrir deficiencias comunes. Los minerales como el magnesio y el zinc apoyan procesos específicos como el sueño y la salud inmunológica. Los probióticos están diseñados para mejorar la salud intestinal, equilibrando nuestra microbiota. Los adaptógenos, como la ashwagandha o el reishi, ayudan a mejorar el estrés, y los aminoácidos, como la glutamina, son esenciales para la recuperación muscular y el sistema inmunológico. Es importante entender que la elección de un suplemento no depende solo de su categoría, sino también de algo esencial: la formulación. La formulación debe estar basada en la biodisponibilidad, que es la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar los ingredientes. Una formulación de calidad asegura que el suplemento sea realmente efectivo. Si la formulación no está bien pensada, es probable que el suplemento pase por el sistema sin ser aprovechado o digerido. Ahora hablemos de otro aspecto esencial: la pureza y limpieza de los suplementos. Los suplementos de alta calidad deben estar libres de aditivos, rellenos y conservadores innecesarios. ¿Por qué? Porque estos ingredientes añadidos no solo pueden ser perjudiciales, sino que también disminuyen la efectividad del suplemento. Por ejemplo, muchos productos de menor calidad contienen aditivos como colorantes artificiales o rellenos que simplemente abaratan el costo del suplemento, pero no aportan beneficios a la salud. En cambio, los suplementos de alta calidad suelen ser más costosos porque están hechos con ingredientes puros, limpios y sin estos extras. Además, pasan por procesos rigurosos de control de calidad que aseguran que el producto sea seguro y efectivo para quienes lo consumen. Otra creencia que quiero aclarar es el mito de que es necesario hacer pausas o descansar con los suplementos y las vitaminas. Esta idea es bastante común y surge de algunas preocupaciones sobre la toxicidad, especialmente con los multivitamínicos por las vitaminas liposolubles, como las vitaminas A, D, E y K que el cuerpo almacena. También este mito puede estar relacionado con las experiencias de personas que han usado suplementos de baja calidad y mal formulados que pueden sobrecargar el organismo, el riñón, el hígado o generar efectos no deseados. Quiero aclarar que si los suplementos son de alta calidad, están bien formulados y ajustados a las necesidades específicas de la persona, no siempre es necesario hacer pausas o descansar. Pero como siempre, depende del tipo de suplemento y de la persona que lo esté tomando. Por ejemplo, algunas personas podrían beneficiarse de hacer pausas con ciertos adaptógenos o si ya han alcanzado ciertos niveles necesarios de algunos nutrientes o han sanado alguna deficiencia. Dicho esto, lo ideal es recibir asesoría profesional para usar los suplementos de la mejor manera, la forma más segura y efectiva posible. Ahora hablemos de un aspecto muy importante: la personalización en la suplementación. La suplementación no es universal. Cada cuerpo tiene necesidades diferentes dependiendo de factores como la edad, el estilo de vida, los niveles de estrés, la actividad física y cualquier condición de salud específica que tenga la persona. La suplementación personalizada permite abordar deficiencias individuales y prevenir enfermedades, además de apoyar metas específicas de salud. Esto es clave para evitar la sobrecarga y asegurarse de que el cuerpo está recibiendo solo lo que necesita en la dosis adecuada. Entonces, para recapitular, hemos hablado de la importancia de entender los diferentes tipos de suplementos y sus beneficios específicos, de la importancia de una buena formulación, de la pureza y limpieza en los productos y de los mitos sobre hacer pausas con los suplementos. Y por último, la importancia de una suplementación personalizada, elegir suplementos de calidad bien formulados y que realmente se adapten a tus necesidades es clave para mejorar tu salud y bienestar de una manera segura y efectiva. Espero que esta introducción te haya ayudado a entender mejor los suplementos y su papel como una estrategia de salud integral. Si tienes preguntas o quieres saber más, déjalo en los comentarios. Y si quieres aprender más sobre nutrición funcional y cómo los suplementos pueden apoyar tus objetivos, suscríbete para más contenido.
Ahora compártelo con tus pacientes para que puedan comprender mejor la suplementación. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video.